El Destape Radio. El Destape Radio. 107.3 FM. Caricias. Cuarta temporada. El mundo que dejamos las leyendas. Sigue el geriátrico de Caricias. El queje. Sigue el queje geriátrico de Caricias. Y al 1125809360 estamos recibiendo, atención, muchos audios de viejos jóvenes. Muchos audios de más 60, están diciendo, ¿eh? Hay muchos audios al 1125809360. Sí, está el Chaikoje argentino así, cortando. Recordamos que sorteamos 4 entradas para ver al Philip y a Darío en el Coliseo el miércoles 13. Y que la gente joven puede prefigurar su vejez ideal y contárnosla a 1125809360. Escucharemos sus audios. Y ahora, un momento muy particular, porque hay mucho para hablar. Algo no queríamos hablar en la intro, pero acá sí. Acá hay que tirar este charlanches por la ventana. Se viene un charlanches, Mother. Se viene un charlanches, sí. En la voz de la única, igual, la inigualable. Quiero hacer una autocrítica del último charlanches, que salió trunco, salió raro. ¿Cuál fue? No me acuerdo. Sobre la plata. Sobre la plata. De Mani. Porque me gustaría que intercambiemos un que poco se charlanche. Más. Que se charlanchee más. Bien. No Exposi Sánchez. No es charlanches. No es Exposi Sánchez. Participen. Claro, bien, vos traes tus interrogantes. O sea, mi autocrítica es criticándolos a ellos. Es buenísimo. ¿Hablas de los famosos interroganches? Eso. ¿Cómo? Es que yo traigo interroganches para que ustedes charlanchen. Ok. ¿Está bien? Vamos a... O sea, los interroganches son un instrumento del charlanches. Es correcto. Ahí va. Los interrogantes son herramientas para charlanchear. Interroganches, Cris. Totalmente, Cris. Totalmente. Bien. Y por eso quería preguntarle si ustedes piensan en su vejez. No. Están reortigada. La verdad que no. Ok, silencio. Yo. Abrazo. No. Yo pienso, sí. Yo pienso en mi vejez. Yo tengo una sensación, probablemente infundada, que igual debo decir que con los años se me está matizando. Sí. Yo tengo la sensación de que la mejor etapa de mi vida... Va a ser la vejez. Va a ser rango entre 50 y 70 años, por ejemplo. Basado en nada, obviamente, ¿no? Porque es como una suerte de... Pero tengo como esta seducción al respecto de la forma final, la idea de... Y siento que me veo más consolidado viejo que en este momento, por ejemplo. Y al mismo tiempo me va pasando algo que yo creí que nunca iba a tener como un padecimiento por envejecer o lo que sea, ¿viste? Como un miedo a envejecer. Sí. Y creo que este es el primer año de mi vida donde me vi más viejo grande. En serio, ¿viste? Como que haces así, de repente tenés canas, ¿viste? Yo tengo canas desde los 18 años. Bueno, yo estoy teniendo, parece una joda porque no tengo pelo yo, ¿no? Pero hago acá y los micropelos que me salen. Uy. Ya tienen canas. Papa, es una papa. Sí, la papa gorda. Los micropelos que me salen son tipo plateados, ¿entendés? Y de repente digo, estoy envejeciendo. Claro. Mucho. ¿Y la piel? ¿No te das cuenta cómo va cambiando la textura de la piel? Piel no lo noto. Pero o sea, eso me contraría con la idea de tener idealizada mi vejez igualmente. Claro. ¿Viste? Son como las dos cosas que se van nivelando. Que para mí es muy loco porque se piensa en la vejez como una cosa estática que empieza un día y ya está, es de 0 a 100. Como hay una idea de, ya está, sos viejo, fin, se te anula. Como una falacia ad hominem, es esa falacia la que te anula por quién sos, es esa. ¿No? Ah, no, ad hominem es por persona, claro. Bueno, pero digo, esto por género sería, o por edad. Ad generum. Como es... Sí, ad edadum. Ad edadum, sería. Que es... hay algo que te anula. Cruzaste tu identidad, ese umbral, es el hecho. Total, claro, y que totaliza totalmente, es totalmente totalitario de cómo vos abordás esa identidad y todo lo que puede hacer, lo que no puede hacer, lo que se espera, cómo pensás en prejuicios, ¿no? Bueno, son estereotipos, pero que terminan en prejuicios, que terminan anulando identidades. Ya sabes todo, crees que sabes todo de esa persona. Cuán capaz es, cuánto coge, cuánto trabaja, cuán útil es en su comunidad. Y en realidad, si hay una cosa que estamos haciendo todas las personas del mundo, es envejeciendo desde el día que nacemos. Es lo único que tenemos en común todas las personas constantemente. Sí, sí. O sea, todo el tiempo estamos envejeciendo. Yo sabés que pienso en la vejez en términos de sustentación, porque cuando uno hace algo medio freelance o que no depende de algo como tan estructurado de hice esta carrera... Que termina acá. Claro.
tengo cierta previsibilidad de aportes, voy a estar parado de esta manera. Sí. Entonces, eso te hace pensar. Yo creo, yo coincido un poco con Borg que mi vejez, en caso de llegar, va a ser como un buen momento. A mí me gusta. ¿Te gusta la idea de ser viejo? Sí, me gusta. Y de estar tranquilo. ¿De qué? Seguramente nunca se está tranquilo. Pero como tener algo ya más, das por sentado más cosas y creo que te podés dedicar a, un poco más a vos mismo sin tener que generar ese... Una vez que llegaste, llegaste y estás ahí. Sí. Depende cómo llegues, ¿no? Obviamente, obvio. Claro, tal cual. Por eso lo pienso como en términos estrictamente materiales. Y es muy difícil proyectar, no sé, no es lo mismo hace unas décadas que vos, no sé, tenías una casa, ¿entendés? Podías comprarte como tu casa, asentarte ahí. Ahora es todo como muchísimo más incierto. Cada vez se pone más jodido. No, es que nuestra vejez va a tener unos niveles de complejidades. Liquidez. No, total. Y además, o sea, más allá de la parte como cuantitativa, concreta, cualitativa, lo que sea, todo lo que pueda cambiar por cambio en los consumos culturales, en los recursos naturales, en todo lo que sea concretísimo, más allá de eso, encima el mundo está envejeciendo y están bajando las tasas de natalidad. Entonces, claro, va a faltar gente para cuidarnos concretamente. Por eso nos vamos a tener que cuidar entre nosotros. Es que, de hecho, yo que no quiero ser madre, por lo menos por ahora nunca tuve esa fantasía, una cosa que pienso mucho es, che, ¿quién me va a cuidar a mí cuando yo sea vieja? Ahí. Bueno, no es muy loco. Yo no siento que tenga plata como para... Pero no es muy loco la idea de tener un hijo exclusivamente para que te cuide de viejo. No sé si es exclusivamente para eso, pero yo que ya tengo 35 años, digo, che, la verdad es que no tengo ganas. Y medio que no me quedan un montón de años para tener un hijo biológico, sí, para adoptar. Y un poco pienso como, uff. Decís que puedes adoptar tipo a los 60 para tener un contrato como tipo, che, te adopto ahora, pero métele, ¿eh? No, no a los 60. Adopto a alguien de 20. Sí, pienso en adoptar. Es que lo pienso como un intercambio auspicioso, incluso. Como hay un montón de niños que... ¿Apadrinas a alguien? No apadrinar. Adoptar. No, hay un montón de niños que después... Niñes, infancias. Que no consiguen casa por un montón de motivos, por supuesto es re complejo, no lo vamos a reducir acá, pero después de cierta edad es más difícil conseguir una familia, sos un niño. Sí, pero imagínate, yo lo que a mí y me bueno, flasha mucho y yo eso. Soy una vieja de mierda esperando que alguien lo cuide, bueno. Escuchá, pero a mí lo que me flasha mucho eso, porque eso que decimos es muy común, de decir, no, yo voy a tener hijo para no estar solo grande. Es como, estás poniéndole ya una carga... durísima. Bueno, estás creando a alguien con el destino de... Pero la cantidad de gente tiene un hijo para salvar a la pareja, boludo. Bueno, pero me parece... Es otra carga diferente. Siempre hay cargas. Siempre hay una carga sobre un hijo. Sea cual sea. No sé si hay una forma no egoísta de tener un hijo. Claro. Bueno, exacto. O sea, no hay tener hijos por la preservación de la especie en términos indeterminados, ¿no? Como diciendo, tengo un hijo para prolongar la vida. Como que siempre se le pone un objetivo a eso, ¿viste? Me parece muy... No sé, es muy raro. Pero a su vez, por eso en la intro hablábamos de la soledad en la vejez. Sí. Si vos no haces eso, te pasa lo otro. Pero para mí la soledad en la vejez igual no está solo determinada por una cosa que fue cambiando, digo, en el sistema, por lo menos capitalista en Occidente, que es que la estructura económica, la unidad económica, durante mucho tiempo fue la familia, sí, entendida de una forma. Eso se está destruyendo como unidad económica, o sea, sociológica, económica, todo. Y ahora es mucho más el individuo o nuevas formas de agrupación de personas, de comunidades, ¿no? Eso por ahí es más una militancia que una realidad, pero al final se cerró en el individuo, se entiende re diferente la familia, por más que siguen estando esos mandatos, por supuesto, la heteronorma, formar una familia, tener hijes, tener un X, no sé, trabajo, lo que sea, más allá de las necesidades concretas, materiales, de, por ejemplo, el dinero para garantizar ciertos derechos básicos y demás, está cambiando la forma de habitar el mundo en comunidades o cómo se entiende eso. Y me parece que en la vejez va a cambiar muchísimo. Claramente, lo que hablábamos un poco en la intro, no podemos pensar la vejez como algo homogéneo que además se corta en un punto y ya está, son todos los viejos iguales, los de 60 a los de 100. Y son iguales los viejos que tenían 60 cuando en el año 20, 30, 40, claro, 50, no. 2020, 2060. Es otro viejo, es otra, ponele, nosotros también entendemos mucho la vejez como un desfasaje respecto de la tecnología o una inutilidad de esa persona, como que venció a esa persona, ya no es útil, ya es una carga. Bueno, pero ¿no? En los términos fiscales, la línea que se baja es esa, como...
Sí, vos... pero por derecha y por izquierda te la bajan en la misma línea. Porque por izquierda te dicen, no, no, la gente merece a los 65 años jubilarse. Y por derecha te dicen, no, no, vamos a jubilarnos a los 80 porque hay que recortar estos gastos, este gasto público. Y en realidad me parece que son dos miradas opuestas a algo que también es muy concreto, y es que la sociedad está envejeciendo, la expectativa de vida se está pateando. Va, obviamente ni vamos a entrar en la diferencia para mujeres, varones, para personas trans que ni siquiera llegan. Ni llegan, claro. Bueno, no, pero hay algo, ¿eh? O sea, si nosotros ahora peloteando en la mesa decíamos que a partir de los 60 sos viejo, por ejemplo... Sos una carga para el sistema, para tu familia, para un montón de cosas, se te lee así. Y pensá en términos de nuestra propia vejez. Capaz a los 60 sos ridículamente funcional. Exacto, todavía. Exacto, es que incluso hoy pasa... yo jodía con la bueno, Piña y Stanriver son viejos, por lo que lo pregunté no es para chicanearlos a ellos, sino porque en la definición que tenemos son viejos, y son gente que son totalmente funcionales, tienen un aporte a la comunidad les aporta, ellos le aportan a la comunidad, tienen un rol activo, son admirados, son seguramente sexualizados, ¿entendés? Como un montón de cosas que están vedadas para el viejo. Total. Y solamente desde un lugar muy hegemónico podés escaparte, igual que con todas las identidades que son oprimidas, de la misma manera que cuando hablábamos de diversidad funcional o de discapacidades, también un poco íbamos a lo mismo de, che, al final la discapacidad está mucho más marcada por dónde te margina la sociedad en la que vivís y no tanto por lo que te define a vos, no hay algo tan fijo. Lo mismo las categorías de género, incluso. En otro momento vos no podés hacer ciertas cosas por ser mujer o varón, hoy no podés hacer esas cosas. En un montón de aspectos, se va cambiando, pero hay cosas que intentan como delimitar las identidades, las formas de habitar el mundo. Y la vejez, medio desde un lugar como político, ético, pero también desde un lugar pragmático. Es un problema que estamos teniendo las sociedades. Es el momento más largo de nuestra vida la vejez. Sí. En promedio, ¿no? Desde los 60 años y vivimos más o menos 85 años, ¿no? 60, ponele que incluso encima para cosas como la tecnología, los trabajos. Bueno, hoy un amigo. Conocer parejas nuevas o tener vínculos sexoafectivos, no sé cómo le queramos decir. Ahí tenés... Los juegos, el entretenimiento, los viajes, se van vedando desde muchos lugares esas cosas. No, la belleza. Es que ¿no? Pienso que tenés una paradoja porque hay una paradoja al respecto de lo que es la perspectiva de derecho previsional o derecho laboral, que sería, vos decís, no sé, proteger los derechos de los viejos es proteger su jubilación, ¿viste? Claro. Proteger que tenés una vejez digna, el ocio, toda esta idea que tenemos. Y es una concepción de otro siglo. Y es una idea anticuada también de la vejez. Sí, porque vos no podés decir al mismo tiempo, el viejo es un adulto recontrafuncional que se puede incluir en la sociedad y en simultáneo, así que tiene que jubilarse, ¿entendés? Los 65, o sea... Como es que tenés que decir, capaz, bueno, pará, nosotros capaz entonces no nos tenemos que jubilar a los 65 porque estamos recontrafuncionales. Es que depende, porque, boludo, a los 65 ya hiciste una bocha de cosas, aportaste una bocha, o si no aportaste de la manera más convencional, aportaste igual porque laburaste una bocha. Sí o sí, si llegaste a esa edad es porque lo hiciste, salvo que hayas heredado no sé qué mierda, ¿entendés? Entonces, también, ¿por qué no desde ahí hacia el final de la vida no dedicarlo a disfrutar? Ya está. Ya hiciste lo que tenías pero que no hacer. Pero es una convención 100% social, no es de funcionalidad. Total. Solo hecho, porque lo consagrás. La niñez, o sea, es el momento, o la infancia, o la... Digo, si vamos a hablar de tercera edad, hablemos de primera y segunda. La primera edad está como delimitada, o el derecho como... Por el que se intenta todo el tiempo luchar es por la educación, más allá de los derechos básicos, ¿no? De vivienda digna, etcétera. Sí. Acceso a la salud. Pero la educación es como lo que se prioriza, que no deje en esa parte de la vida un individuo. Y no estás pensando tanto en el disfrute del niño, como, bueno, estamos todos de alguna forma pagando esas infancias que no son funcionales, no aportan, de hecho son un gasto. Y no lo pensamos igual que a los viejos, que es una carga. El niño de la misma manera es una carga para el Estado. Y pero es todo potencia, ¿viste? Después te va a cubrir. Pero después la educación y todo eso se pone, esos recursos se ponen en pos de... Yo sigo sintiendo que para el paradigma este novedoso algo tiene que ceder. No podés sostener al mismo tiempo la idea del viejo como revalorizándolo hoy en términos modernos y un montón de cosas. Sí, y simultáneamente consagrado como te ganaste el descanso. Para mí podés. Para mí igual ese te ganaste el descanso hoy en este mundo hasta se lee como una forma de debilidad en muchos casos. ¿Cómo? Pará, me perdí. Que hasta se puede leer como una forma de debilidad, como en muchos casos, pensar que
Es medio, por ahí, no es tan correcto, tan políticamente correcto lo que voy a decir, pero lo que digo es que pensar que la forma de reconocer el valor de una persona es dándole una plata como que se ganó, o una plata o una seguridad social, y en vez de reconociéndole que todavía es útil y que eso tiene que ser contra trabajo, contra utilidad. Quédate en casa, claro, te lo ganaste. Quédate en casa, porque a los niños no se les dice eso, se les dice anda a estudiar. Al viejo, ¿qué se le dice? Quédate en casa. Se le dice anda a estudiar. Pero se entiende porque es paradójico, ¿no? O sea, sí, es paradójico. No, es porque como lo anulás como sujeto activo. Y al mismo tiempo eso quita pasivo. Derechos a los viejos, ¿entendés? Es como tipo, querés explotar viejos, querés precarizar viejos. Bueno, es que para mí es re confusa esa parte, porque por derecha y por izquierda se piden cosas. No, es que para mí, a ver, si vos te jubilás, dejás de trabajar, que lo estamos concibiendo, ¿no? Como lo que hace Felipe Piña y Derek Stanriver. O como lo que hacemos nosotros acá, es como, estoy hablando de un trabajo convencional en el que vos fuiste desde los 20 y pico de años. Esto pero no es que trabajar. Es un trabajo convencional, ya cambió también esa categoría. Está bien, bueno, pero redefinimos la categoría. Lo que yo digo es que a los 60 años ya estás hinchado los huevos, posiblemente, y que vos tenés que tener la posibilidad de decir, che, no hago más esto, quiero dedicarme con esta plata que me gané durante años. Boludo, mirá, a hacer cosas. Te digo más, así como una de las luchas de la economía feminista, de la mirada feminista sobre la economía, es, por ejemplo, empezar a medir en la participación en el PBI de las tareas de cuidado, sí. Las tareas no remuneradas que hacen las femenidades. Sí. Los viejos sostienen las redes familiares. De hecho, en la Argentina, total, más del 60% de los viejos viven en una familia. Y eso es porque, bueno, en muchos casos, por una necesidad económica, por lo que sea, pero también la otra necesidad económica es el trabajo no remunerado de las tareas de cuidado, de limpieza, de ejecución y gestión del hogar que cumplen las personas desde los 50 años, desde que dejan de ser padres, muchas veces, digo, funcionalmente, y pasan a ser gente que tiene un trabajo no remunerado dentro de la familia. Sí, pero capaz si esa persona... Eso no está dentro del mercado laboral. Si vos lo metés, hay un déficit en esa familia, en ese estado, en todo. Es un trabajo no reconocido. Sí. Y muchos viejos, sobre todo las mujeres, hacen esas tareas de cuidado, de cocina, de limpieza, de administración. Cuidan a los nietos. Ay, para que esté activo. Para que esté activa. La abuela ya le hace bien. Se llama trabajo no remunerado. Digámosle como queramos, pero concretamente es eso. Yo creo que proponer y crear empresas de viejos. Yo lo que no tengo una propuesta concreta ni en pedos interrogantes. Es verdad que son interrogantes. Es lo que creo para. Son para pensar. No tengo una propuesta. Son para pensar. Me encantaría que haya otra mirada sobre la vejez porque concretamente que vos querías decir algo. No, que se me venía como una cosa que resumía lo que pensaba, que era para mí. Cualquier viejo a esa edad tiene que poder decidir si quiere vivir solo en un lugar y que lo cuiden en su propia casa. Eso tiene que poder realizarse, ¿entendés? ¿Y quién paga eso? Reformemos los recursos sobran, boludo, están mal distribuidos. ¿Los recursos sobran? En el mundo los recursos sobran, están mal distribuidos. 1% de la población tiene lo mismo que el 50% de la gente que no tiene nada. Es insólito, boludo. Un chabón tiene 10 yates y un viejo lo tiene que vivir en la casa cocinándole a la hija que no se la banca y que se caga puteada porque está mal distribuido los recursos. No digo que vayan a sobrar para siempre, digo que hay recursos que son finitos. Vos proponés la viejo revolución. Sí. No, que se pueda decir, boludo, si a vos te gusta vivir con tu familia le gusta que vivas con vos y hacer trabajo no remunerado en la casa porque elegís buenísimo. Ahora, también tenés que tener la posibilidad de hacer tu puta vida solo, que para eso laburaste una bocha y estás en los 65 años, los 70, y encima tenés que seguir dependiendo igual de gente. Igual creo que si hay algo que, o sea, y esto también lo hablábamos cuando hablábamos de discapacidad, si hay algo que vienen a, y por lo que son vistos para mí como una carga o como una molestia, las personas grandes, los adultos mayores, no sé cómo se dice, sé que hay una cosa que se llama edadismo. ¿Cómo? Que es, se le dijimos el, viejo 56 veces. No, este edadismo es la discriminación por edad. Es decir, determinar que para ciertas edades hay ciertas ropas que sí se pueden usar, ciertas actividades que sí se pueden ejercer, ciertas cosas que no, que están vedadas. O sea, así como está la misma idea sobre el género, sobre el capacitismo, sobre un montón de cosas, el edadismo es asignar a ciertas edades ciertas cosas que están aceptadas y ciertas otras que no. Y para mí, no me acuerdo qué quería ir con esto, pero un poco un tema... Ya vamos cerrando, decís. Estabas haciendo una magia
No, pensé que me estabas haciendo, tratando de darte un power. No, ¿qué estaba haciendo? Estaba dando una energía a Eli para recordarle algo de la sección. No me acuerdo a qué quería ir exactamente, pero yo un poco lo que a mí me llama la atención de cómo miramos la vejez tiene que ver con como algo que por ahí era como se apelaba, viste, en un momento, o a ciertas masculinidades se le sigue haciendo esto, que para que entre un poco en la lógica de la perspectiva de género, sí, como, bueno, vos no tenés una hermana o tu madre, viste, que es como, ¿vos no bueno, tenés un viejo? El último bastión. Sí. Y hay algo muy loco y es que vamos a ser viejos seguramente. Esto no puede ser más cercano. A no ser que trágicamente, porque además nadie piensa, digo, la negación que tenemos con la muerte también es parte de la negación que tenemos con la vejez. Total. Porque vemos la vejez como una puerta a eso, o como un camino muy cercano. Y si hay una realidad muy concreta, muy fácil de observar, es que la vejez es algo a lo que estamos yendo todas las personas, más allá de a qué le llamemos vejez, pero a eso que nos da pánico, de que nos da miedo y que invisibilizamos y que intentamos negar o ridiculizar o infantilizar o anular como sujetos de derecho en muchos sentidos, es a un lugar al que estamos yendo todo el tiempo, todos los días. Todos. Y ninguna persona, a no ser que muera de una forma que además no esperás en general. No vamos a abrir el tema eutanasia, suicidio y demás, pero... ¿Queda para la muerte de caricias? Como pensamos naturalmente las personas, nuestra vida, morimos de viejos en general. En general se piensa así. Y no pensamos la vejez como nada más, bueno, el paso previo, ¿viste? Como, y bueno, cafecito y pido la cuenta. Es el cafecito, ¿viste? Y es, no. O sea, ese cafecito son 6 horas de sobremesa, muchas claro. veces, no 5 minutitos. No, es que en términos de grupo, a diferencia de los otros, no estamos hablando de una agenda de minorías con la que tenés que empatizar. Sos claro. vos, literalmente, todos. Y una de las mayores, de los mayores conflictos en la vejez, que esto relatado por personas que están en esa edad, es la soledad, la idea de, pero no de soledad, porque por ahí todas las personas sentimos soledad en algún punto, pero sí de sentir que hay una desconexión con la comunidad, que estás segregado, que estás marginado de tu comunidad, que ya no sos útil, que ya nadie te mira con respeto, que sos una carga. Y un poco eso es lo mismo que hablábamos en el charlanches de... Que me siento muy boluda diciendo charlanches. Ahí hubo muchos interrogantes, me acuerdo. De discapacidad, que había un video que yo les recomendé, que está Judith Butler sí. caminando por San Francisco con una chica que no me acuerdo cómo se llama, que está en silla de ruedas, y ella lo que dice es que a ella al principio le daba como vergüenza de su propia discapacidad y que tenía una cosa como de orgullo puesta en no pedir ayuda. Y que en un momento se empezó a dar cuenta de que justamente su valor en el mundo era... como poner en evidencia cómo las personas necesitamos de las personas. Y que nada más una persona que anda en silla de ruedas está menos aceptada su pedido. Es como más una carga o es más como algo de caridad, tipo, ay, esta persona no vidente que la ayude en la calle. Sí, bueno, vos necesitaste un montón de otras claro. ayudas durante el día y nada más no las viste, porque son funcionales, están aceptadas por tu sociedad, esos pedidos. ¿De dónde está tal parada? Che, ¿me puedo quedar con un toque que hay un chabón que me da un poco de miedo? No sé, un montón de cosas que están más por ahí aceptadas en ciertos lugares. Y la vejez es vista como una carga. Se te acerca un viejo al artigo y es tipo, a ver, ¿qué quiere? Y eso es un prejuicio que además es reautodiscriminatorio, porque vamos a ser ese señor en un ratito, nada más. Y a mí eso me flashea mucho, boludo, que no estemos pensando en cuidar, hasta egoístamente, no te lo digo como algo ético, político. Vas ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a gestionar vos tu propia mirada sobre eso? ¿Qué vas a hacer vos dentro de poco? Y el lugar que le das en el mundo. Yo, uno de los recuerdos más felices que tengo de mi vida son los cumpleaños de la familia Negrín, que algunos de esta familia escuchan. No me digas. Así que les mando un saludo. Que tenían una... Está bien, obviamente, como siempre, gente que tenía una casa grande, que podía pagar este tipo de festines, pero tenían una cultura... La siguen teniendo, pero yo no los veo tanto. Está tirando una el cultura, pedido de No, una invitación. Cultura familiar que era que cada vez que un integrante de la familia cumplía años, todos los integrantes de la familia invitaban a sus amigas. Entonces, en la fiesta, yo era compañera de Conrado, pero estaban las hermanas Martina y Damiana, y los papás, y las abuelas, y los nombres. Tíos, no sé qué. Sí, mitad brasileño, mitad uruguayo, toda una demencia. Wow, y todos invitaban a sus amigues, y entonces era una fiesta en la que de pronto estabas a las 5 de la mañana, re en pedo con gente de 80 años, 60, 30, 18. Era medio un casamiento. O sea, pero eso era 5 veces por año. Entonces ya éramos amigos de los papás de Conrado, ¿entendés? Como... Claro, buenísimo. Y era muy flashero porque era un lugar de encuentro que no era tipo, están los viejos. Era una cosa que ya te proponía, vamos a cantar, a pasarla bien, a ponernos en pedo, a comer bien, qué sé yo.
Y era hermoso, porque eran noches re especiales para mí, que yo no vivía después en ninguna otra situación. Divertirme, eso, poder divertirte de igual a igual con gente que tiene edades. Lo mismo, digo, con las parejas. Vemos por ahí mucho más fácilmente a alguien que es más joven, con una carga erótica, y es muy difícil mirar a vejeces y permitirnos que nos guste a alguien de 70 años, 80 años. No lo permitimos. Salvo, o sea, lo tenemos totalmente vedado, la sexualidad en la tercera edad. Había un caso de uno que había salido con una señora que tenía como... Pero nosotros, yo digo, no, nosotros mismos. Sí. Digo, te puede gustar alguien de 20 años de pronto, y alguien de 70 te es muy difícil. A mí me gustó siempre Leonor Benedetto mucho. Bueno, está mal, aprovecho para saludar. La verdad, Leonor Benedetto es una actriz. Encanta. Me acuerdo que la vi en Padre Coraje cuando era chico. La verdad que bellísima. No me vas a decir que no. No, no, no te voy a decir que no. Le mando un saludo a Leonor que debe estar escuchando. Tu sugar mami. Mal. Mal. Fanático de Leonor. Bueno, yo les propongo que pensemos en nuestras vejeces, que pensemos en qué tipo de viejos queremos ser, qué tipo de mundo queremos que nos reciba como viejos, y que no le tengamos miedo a la gente vieja porque estamos yendo hacia ahí. No sé, interrogantes, viejo. Interrogantes abiertos. Estaba pensando que es difícil lo del egoísmo, incluso porque ni siendo generoso con el viejo, que se va a morir, te asegura la reciprocidad. Y vos también te vas a morir. Se va a morir antes. No lo podés hacer por reciprocidad. Él lo sabe, yo lo sé. No lo podés hacer por reciprocidad. Claro, la reciprocidad solo puedo establecerla psicopateando a gente joven ahora. ¿Entendés? Si no, yo ahora ya le tiene hago plan. Lo suficiente de Pijersmith la cabeza, no. Quizás llego a que cuando sea viejo me cuide, ¿entendés? O sea, ese es el objetivo. Digamos. Te van a mandar a la mierda Smith. Sí. Entonces, un resumanches de charlanches. A ver, dale. Uy, ¿cómo puede está? Ser, a ver, no podemos reírnos de los viejos o la gente mayor, porque vamos allá, pero sí podemos reírnos de los pibes más jóvenes. Te van a tomar bronca, boludo. Pero de ahí. Pero nos vamos allá. Son tus enfermeros, boludo. Te van a tomar bronca. Te van a hacer Pickersman también, boludo. Para mí igual tiene que haber algo... banco que se puede definir. O sea, es una convención. Hay que definirlo y destinar los recursos a que eso suceda. Simplemente hay que convencer a bocha de gente que hoy tiene mucho poder y que posiblemente no quiera sacarlo. Así que a ver qué, sacárselo. Es imposible. La revolución de los viejos. Viejos armados, boludo. Dale, la revolución de los viejos. ¿Te imaginas viejos con armas? Peligrosísimo, boludo. Armiejos. Son armiejos. Sí, son armiejos. Necesitamos armiejos. Decir, viejo, vende el yate y dame dos de ¿qué dos yate? De ¿quién conoce? Vamos, ¿quién es esa persona con un yate, no? La que está pensando. Pero, está ahí con un yate. Está ahí. Hay... muchos yates. 700 millones de personas que tienen muchos yates. ¿En el mundo? ¿Un 1%? No soy malísimo en matemática. ¿Cuánto es? De 7.000. ¿700? No tengo idea ninguno de los números que estás diciendo. No, bueno, boludo, el 1% tiene bocha de guita y los demás estamos así esperando re chubis que no morirnos. Hay que cambiar eso y hacer todo lo que dijo Lisa. Dale, listo, ya está. Y vamos ahí. Comuníquese y archives. ¡Uy, un tenemos que hacer en el medio! ¡Uy, mandaron todos!